Mom and Dad. O sea, todo el pueblo se enteró, era un estruendo, imagínate, unas calles, son 5 o 6 calles del pueblo, el ejército, helicópteros, porque trasladaron a los presos y a los cuerpos en helicópteros. Debe de haber sido muy traumático. Me refiero a que a lo mejor la gente por allá no conoce la versión, bueno, esta versión, la versión oficial es más económica. Es que estaba, eran drogadictos, estaban cultivando drogas. Eso es lo que se conoce por allá. Wow. Que tenían armas, que eran narcos. Eso es lo, incluso los jóvenes es lo que dicen. Sí. Bueno, las personas que entrevisté, obviamente, pues sabían perfecto que eran gente que estaba pues haciendo algo político, ¿no? Tenían simpatía. Han existido toda la vida, unos con buenos propósitos, otros con regulares, unos con buenos resultados y otros con nada, ¿no? Entonces, sí, pues esta organización sigue viva de alguna manera porque... ¿Qué tan profunda es la herida en Nepal? Supongo que se dio buenas vueltas por allá o visitó el lugar. Sí. ¿La gente recuerda esos hechos? Pues sí, pero lo que pasa es que la guerra sucia sí tuvo un efecto muy fuerte en nuestro país. Y como ocurrió en otros lados, en Nepal la gente quedó muy asustada. Y cuando nosotros fuimos, que ya eran 30 y tantos años, o sea, yo iba a Nepal, pero nadie hablaba de eso en esa época. Y 30 y tantos años después, cuando fuimos a hacer el documental, a la gente le costó mucho trabajo hablar. Todavía le costó trabajo. No nos dejaron de exhibir la película. ¿No se ha exhibido allá? No. Tuvimos que regalar copias casa por casa. Sí, no, ya había pues, como 40 y tantas organizaciones guerrilleras en esa época. Y esta es la... Después del golpe de Nepantla se considera un golpe que casi la destroza. Pero se recompusieron, pues. Son hechos de la guerra sucia de los 70. Sí, es un episodio de la... Según me decían algunos miembros de la Liga 23 de Septiembre, que es otra organización, bueno, otro grupo de organización, ni siquiera ellos mismos sabían que existía esta organización. Y el golpe de Nepantla fue el más violento de toda la guerrilla urbana de esa época. O sea, siempre había actos. En Guerrero, bueno, fue una cosa terrible, pero en la guerrilla urbana fue uno de los actos más violentos, porque realmente no estaban ni siquiera haciendo un entrenamiento militar, no habían incurrido en ningún delito.